Después de más de 15 años de invadir el vaso de la laguna de Acuitlapilco, una construcción con fines de vivienda fue demolida por autoridades federales, resultado de gestiones de la sociedad civil organizada. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, atestiguó el derribo de la estructura después de que alcanzara un acuerdo con los propietarios de la construcción, quienes reconocieron la invasión y autorizaron la demolición. Durante los trabajos, el director local de la CONAGUA, Pedro Misael Albornoz, planteó que han entablado diálogo con la comunidad, pues esta estructura no es la única que invade el cuerpo de agua. Pues esto es gracias al diálogo, es gracias a la buena voluntad, pero sobre todo es gracias a todas las partes de entender que los cuerpos de agua, como Acuitlapilco, son seres que viven y que se dilatan, que se contraen, pero al final se comportan como seres vivos. Nosotros como CONAGUA es darles esa voz de hasta dónde llega su espacio, dónde llega su delimitación y lo que la gente nos pide y nos solicita, ¿no? A través de las comunidades. Albornoz Góngora señaló que han entablado un trabajo conjunto con la Unión de Pueblos, Comunidades y Organizaciones por la Laguna y la Vida, así como el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, para el rescate de la laguna, esfuerzo que por mucho tiempo había sido en vano. Y es que actualmente, la CONAGUA ha promovido 9 denuncias penales por invasión del cuerpo de agua. Aproximadamente unas 9 denuncias se han presentado y están en proceso de diálogo otras y entonces están en ese tema. ¿Cuántas en proceso de diálogo? Por el procedimiento que se lleva, te puedo decir la cantidad, pero todas en el proceso de diálogo, negociación o sanción o consignación, esas no las reservamos, pero son 9 y vamos bien. La mayor parte de la invasión corresponde a terrenos de labor, algunas bardas con el objetivo de delimitar territorios, la colocación de invernaderos y la mayor era la estructura de construcción con fin de vivienda. En entrevista, Jorge Pérez Angulo, integrante de la Unión, comentó que como organización civil detectan todas estas invasiones en el territorio y se encargan de reportar a las autoridades federales y estatales. En la parte de lo que es Tlacoxcalco tenemos otra barda y tenemos un invernadero. Está aquí al fondo. Ese invernadero también ya hubo diálogo con la persona y lo mismo se le da un periodo de se puede decir así, un periodo de gracia donde ellos pueden retirarlo. Comentó que para la demolición de la construcción, la CONAGUA fue la encargada de alcanzar un acuerdo con los propietarios para el derribo y obtener los permisos correspondientes. En tanto, la Secretaría de Infraestructura dotó la maquinaria y el municipio de Tlaxcala el combustible para las tareas correspondientes. Una vez emprendidas acciones de concientización social, las comunidades han hecho suyo el proyecto de rescate del cuerpo de agua.